Hola, soy Ángel Montero y hoy venimos a hablar de un tema que me habéis preguntado varios sobre cómo se consigue el parecido en el retrato. Lo siento, pero para los que queréis o os gusta que yo vaya al grano, en este caso no puedo ir porque hay que hablar de muchas cositas. Si te interesa, quédate. Si no, nos vemos en otra. Intro y empezamos. Pasan los años. Este es un retrato que yo me hice nada más casarme. Tenía 30 años. No es que haya cambiado mucho ahora, ¿no? Ay, Dios. Bien, el tema del parecido del retrato. ¿Cómo se consigue el parecido en el retrato? ¡Wow! ¡Qué tema más imponente! ¿Imponente por qué? Pues. Porque si te pones a buscar por ahí no vas a encontrar nada. Si te pones a buscar sobre este tema de cómo se consigue el parecido, lo único que vas a encontrar es cómo se pinta la cabeza humana, cómo se pinta la cabeza de un hombre, cómo se pinta la cabeza de una mujer, cómo se pinta la cabeza de un niño, cómo se pinta un ojo, cómo se pinta la boca, cómo se pinta la nariz, cómo se dibuja. No, perdón, cómo se pinta, no. Cómo se dibuja un ojo, cómo se dibuja la nariz, cómo se dibuja la boca, cómo se dibuja la oreja, cómo se dibuja la cabeza en movimiento, cómo se dibuja la cabeza en escorzo. Ya está, no vas a encontrar más nada. Todo el mundo te va a decir lo mismo. Y al final va a llegar a la conclusión, lo mismo que con el tema del color. Ah, es cuestión del artista. Yo muchas veces llego a pensar que a lo mejor llevan razón. Porque, mira, ha habido. Yo he tenido aquí, imparto cursos, pues, de todo, ¿no? Y entre ellos de retrato. Y yo he tenido aulas de retrato, gente, pues, un grupo de alumnos que han venido a aprender a hacer retrato. La mayoría abandona al mes, 2 meses. El que se queda y tiene paciencia empieza a conseguir resultados. Pero que tú los veas y digas, joder, qué pedazo de retratista, muy poco, muy poco, muy poco, de verdad. Y lo que pasa es que es un tema muy sugerente, porque es un tema que siempre os va a surgir. Siempre. Va a tener al familiar, al amigo, a quien sea. Ay, ¿por qué no me pinto un retrato? Oye, ¿por qué no pinta a la niña? Oye, ¿por qué no pintamos a la abuela y pinta a la abuela? Si alguien se entera que estás pintando, que estás aprendiendo a pintar, te van a pedir un retrato. Sí o sí. Así que es un tema que todo el mundo pues quiere por lo menos saber cómo afrontar para quedar bien, aunque sea. Muy difícil, es muy difícil. Yo creo que es la disciplina de la pintura la más difícil. ¿Y por qué es la más difícil? No, no por el tema del color, no por el tema. No, 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 no van por ahí los tiros. Es por el tema que vamos a hablar hoy, que es el tema del parecido. Conseguir el parecido con el modelo. Porque si no se parece, evidentemente, y estarás conmigo, en que ya no es un retrato, ya es una figura. Un retrato tiene que ser captar a la persona con la intención de mostrarla como es, con su personalidad, no solamente con sus facciones, sino mostrando su personalidad, su forma de ser, como aquel que dice, el alma. Lo que muchos me dicen, joder, qué maravilla de retrato, es que la has captado el alma. Y el alma no se pinta. Yo nunca, cuando me pongo a hacer un retrato, no trato de captar el alma o me fijo en el alma porque dime tú qué es el alma.
Es la personalidad, es el gesto de una persona así áspera, una persona divertida, una persona amable, una persona... ¿eh? Captar esos gestos del rostro que identifican a la persona. Y eso no es fácil. Y no es fácil por varias circunstancias, porque primero, el dibujo... ¡Ahí! Es la leche. Tienes que dominar el dibujo si quieres conseguir el parecido de alguien. Por eso no llegan tantos, ¿no? No, yo no he tenido tantos alumnos que lleguen a aprender a hacer el retrato. Porque le falla el dibujo, la base del retrato es el dibujo, una de las bases. Si no sabes dibujar y eres consciente, como debe de ser, ¿eh? Que yo admiro, porque es que no es que lo admire, es que les recomiendo a mis alumnos que sean así, que sean honestos consigo mismos, como ya me habrá oído en otros vídeos. Si eres honesto contigo mismo y reconoces que no sabes dibujar, el recurso va a ser irte al cuadriculado o al proyectado o al calco. Ya está. Bien. ¿Y eso qué? ¿Es que por calcar luego va a sacar a la persona? No, y mil veces no te equivocas si creyendo que vas a calcar y luego vas a hacer el cuadro. No. Mira, lo puedes hacer en dibujo. En dibujo, si lo calca, te puede salir. ¿Te lo has visto? No, joder. Ay, perdón. Métete en internet, busca en imagen en Google, retrato al lápiz. De personajes famosos, que si el Obama, que si el este, que si el otro, lo vas a encontrar así. Todos calcados. Se ve, se nota. ¿Vale? Pero en pintura, venga, cógete un lienzo, calca el dibujo y ahora dale color, con óleo. A la primera pincelada pierde el dibujo. ¿Y ahora qué hace? Si luego no lo puedes recuperar con el color y con el pincel, ¿qué hace? ¿Ves? No es fácil. Yo tuve una anécdota que te la voy a contar. Una alumna me dice un día, es que usted tiene fama aquí en Motril de calcar los retratos. Y le digo, ¿ah, sí? Qué mal me sentó aquello. Digo, no me diga. Y eso delante de los demás alumnos. Digo, hombre, pues mira, es bueno que me lo hayas dicho. Vamos a hacer una cosa. Vamos a coger, por ejemplo, este retrato. Y saqué el retrato de una niña, una cara de una niña, ¿no? Digo, todos, venga, poneros a hacer el mismo retrato y todos lo vais a calcar. Y yo, aquí delante de vosotros, no lo voy a calcar. Y vamos a ver quién hace el retrato mejor. Venga, poneros. Nos pusimos. Ellos todos calcaron. A la primera pincelada, ni aquello ya... Vamos, es que no era ni niña, era ya... No sé si un niño, si un mono, si... Yo qué sé lo que era. Y en cambio yo, pum, 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 pum. Y cuando terminamos el cuadro y ven el resultado de ellos, que era calamitoso, y el mío, que estaba ahí, clavadico, le digo, ahora va y lo casca, ¿eh? No, no consiste el dibujo, mirá, en el retrato no hay... Aquí no hay medias tintas, no nos llevemos a un engaño, ¿vale? O dibujas bien, o sabes los secretos de obtener el parecido, o no, olvídate, de verdad, perdóname que te lo diga así, que yo, tú sabes que yo siempre trato de transmitir, pues, estímulo, ¿no? De decir, venga, que puedes, ¿no? Porque lo pienso nada más, es que lo siento así, que creo que el pintor se hace, no nace, ¿vale? No quiero entrar en ese tema, porque ya me enrollo y son muchas de las cosas, porque yo sé que hay mucha gente que no piensa como yo, pero yo pienso así. Pero bueno, como yo pienso que el pintor se hace y no es que nazca, yo te digo una cosa, chico, con el retrato muchas veces me hace dudar y digo que hay que tener algo. ¿Y qué es lo que hay que tener? Esa información que no encontramos.
y es la que yo te vengo a ofrecer. Porque siempre te vas a encontrar lo mismo, siempre te vas a encontrar que todo está en el dibujo, que si o dibujas bien o nada, pero es que no, si es que no vas a encontrar nada cuando me preguntas por el tema de cómo se consigue el parecido. Bueno, vamos al grano nosotros. Ahora sí vamos al grano. Mira, yo parto de dos ideas básicas. La primera idea es el concepto. A ver si es que nos equivocamos por el concepto. Concepto. ¿Qué es el parecido? El parecido es una impresión visual que percibimos por el reconocimiento memorístico de una determinada persona. A ver, Ángel, tranquilo. Muy fácil, mira. Imagínate un retrato de Velázquez, o de Goya, o de Rembrandt, me da igual. Suponemos que era un retratista genial, o que eran unos retratistas geniales. Y suponemos que la familia de Carlos IV, como la pintó Goya, o la princesa tal, o la infanta tal que pintó Velázquez, era exactamente igual que está en el cuadro. ¿Y qué sabemos? No conocimos a la infanta, no conocimos al rey Carlos IV, no conocimos... Suponemos que como lo pintaron ellos, pues se tiene que parecer, que son extraordinarios parecidos lo que tienen, lo que consiguieron. Pero no lo sabemos. Siempre quedará en la duda. Ahora bien, si tú ves un cuadro que haya pintado un pintor de tu hermana, de tu hermano, de tu padre, de tu madre, de tu hijo, de tu... Seguro que cuando lo veas dices, ¿se parece o no se parece? ¿Por qué? Porque comparará memorísticamente la idea que tú tienes de la cara de tu padre, de tu madre, de tu hermano. Es decir, en la fotografía, en el cuadro, lo reconocerás o no lo reconocerás. Luego es una impresión visual lo del parecido, ¿vale? Al reconocer memorísticamente a una persona. Luego, si no conocemos a la persona, difícilmente vamos a reconocer el parecido en el retrato. ¿Vale? Bien, quédate con esa idea, porque verás la relación que luego tiene con lo que vamos a decir más adelante y con lo que tiene para conseguir el parecido. La segunda idea es que, partiendo de la base de que, evidentemente, el parecido depende del buen dibujo. Yo siempre he mantenido eso. Si tú dibujas perfectamente el parecido, en teoría sale solo. ¿No hay que pintar el alma? No, es cuestión de hacer un dibujo perfecto. Pero siendo el dibujo perfecto, tiene que ser perfecto en unos pequeñísimos detalles de dibujo, que son los que nos definen las características fisiológicas de un rostro. Ahora entramos después en eso, ¿vale? Bueno, pues nos quedamos con esas dos ideas, ¿vale? Del que, siendo cuestión de dibujo, es una cuestión de pequeños detalles de dibujo, y la segunda cuestión del tema de memorísticamente de lo que es el parecido, una impresión visual que percibimos por el reconocimiento memorístico de una persona. Entonces, vamos a ver esto que tiene que ver con luego a la hora de conseguir el parecido cuando nos pongamos a hacer un retrato. Pero antes de ponernos a hacer un retrato, tenemos que hacer otra cosa, que va a preparar el trabajo para luego conseguir eso. Por lo menos lo que yo hago. Yo no te puedo decir lo que hace Daniel Green, yo no te puedo decir lo que hace quien sea, me da igual, el retratista que quiera, el que conozca. Vale, no pongamos nombre. Yo no sé lo que hacen ellos para conseguir el... Vamos, maestría desde luego que tienen, eso es indudable, ¿vale? Yo te puedo contar cómo lo hago yo o en qué me fijo yo para conseguir llegar a ser... Hombre, si se entiende que yo consigo el parecido, que creo que sí, aunque aquí no me parezca, ¿eh? Que ya sabes que los años... Pues qué pena, ¿eh? Qué pena de años. Bueno. Ay, es que estoy en domingo, son las 12 de la mañana... Hace mucha calor. Ayer estuve el curso de pintura al aire libre. Estoy un poquito cansado, pero me lo estoy pasando pipa. Bien, vamos a seguir. Vale.
¿Cómo preparo yo para conseguir el parecido? Pues mira, yo primero valoro si voy a hacer un retrato de una fotografía o voy a hacer el retrato del directo, del, diríamos, posándome el modelo, ¿vale? Aquí es importante una cosa, mira, con respecto al parecido, lo que es, que es el reconocimiento visual de una persona, memorísticamente de una persona, vale, bien, me parece muy bien, pero has pensado una cosa, que el primero que se tiene que reconocer es el retratado, o la familia del retratado, porque yo no lo conozco. ¿Y para eso qué es lo que es imprescindible? Pues tener en cuenta una cosa, mirad. ¿Vosotros habéis fijado cuando hacen una fotografía y os la enseñan y dicen, uy, qué mal he salido, por Dios, uy, quita eso, uy, y te dice el que te ha hecho la foto, pero si está estupenda, ¿no ves qué bien que está? Que no, que no, que no, por Dios, qué horror, uy, qué horror. ¿A que nunca nos gustamos las fotografías que nos hacen? ¿Sabéis por qué? Es muy simple. Tú, por ejemplo, ¿qué idea tienes de tu cara? Cuando te llega por las mañanas, aunque sea con los ojillos pegados, y te mira al espejo, ¿no? Vale, imagínate. Yo me miro al espejo y me veo aquí, la raya a la izquierda. ¿Tú cómo me la estás viendo? A la derecha, ¿verdad? Luego, si yo, la fotografía que me capta tal y como tú me ves, me verá con la raya a la derecha. Cuando yo vea la fotografía me veré raro. Si no feo, que lo soy, pero por lo menos raro. Porque estoy cambiado. Porque mira, la cara nunca es simétrica como la representaban los egipcios. Ramsés II, se ha descubierto que las estatuas de Ramsés II pues son exactamente simétricas los dos lados de la cara. Eso nunca se da en un rostro humano. Un ojo es distinto que el otro, la mitad de la boca es distinta que la otra, la nariz es distinta que la otra parte de la nariz, una nariz está torcida para allá, otra nariz está torcida para allá, otra así levanta para arriba y este agujero es más grande que este otro. La cara nunca es simétrica. La entrada por aquí es mayor que la entrada por aquí, el pelo me lo peino para allá y no para acá. No es simétrica. Y si no es simétrica y nos vemos al revés, nos vemos raros. Igual que cuando nos oímos la voz grabada en una grabadora. Decimos, ¡ay, qué fea mi voz! Esa no es mi voz, por Dios, que así sueno yo cuando hablo. ¡Uy, qué horror, no me gusta nada! ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a la resonancia de nuestro cerebro que nos da una idea, o tenemos una sensación, una idea de nuestra voz distinta a la que perciben las demás personas cuando nuestra voz se traslada a través de las ondas. Luego, entonces, si nosotros vamos a pintar un retrato y queremos quedar bien y lo queremos hacer mejor, no es cuestión ya solo nuestro, sino que conseguir un resultado donde el modelo se reconozca él mismo. Para eso, no cualquier fotografía vale. A mí no me gusta, yo por lo menos no cojo nunca cuando me viene alguien y me dice, mira, ¿tú podrías pintar esta fotografía? Digo, esta fotografía es que no tiene otra. No, es que es una sorpresa. Digo, malo. Digo, no. Que no. Que yo me quiero asegurar de que la fotografía a partir de la cual yo voy a hacer un retrato, que le encante a la persona que me lo ha encargado. ¿Para eso qué hago? No me conformo con cualquier fotografía. Eso es un tema que hablaremos en otro vídeo sobre cómo elegir una buena fotografía, que no cualquier fotografía vale para el retrato. Ya hablaremos en otro tema. Pero yo, ¿qué es lo que hago? Me llevo al modelo. Si puede ser, claro, porque... No, si puede ser, no. Es que si no, no lo hago. Me lo llevo a un estudio fotográfico. Venga, 30, 40, 60 fotografías. De esas 60 fotografías, primero elijo yo las 10 que más me gustan, porque reúnen las condiciones de luces, de gesto, de esto y tal que cual, ¿no? Por lo menos, de color, de todo eso, las elijo yo, 10. Y después se las doy a elegir a los que me han encargado el retrato y que ellos elijan la que más les guste, diríamos, en su estado natural, o se más reconozcan a la persona. Tú sabes que cuando te haces una fotografía, una fotografía así, y hay algunas que dicen, ¡ay, aquí qué bien estás!, ¿no? Porque es tu gesto, es tu forma de ser, se transmiten, ¿no?, con la mirada en esa fotografía, cómo eres tú, ¿no?, realmente, o cómo te conoce la gente, o cómo tú te muestras con la gente.
El caso es que si yo no conozco a la persona que voy a pintar, tengo que partir de algo que me diga que esa imagen refleja a esa persona como es. ¿Vale? La cara no va a cambiar, pero a lo mejor si está así con el ojillo así, con la sonrisa así, a lo mejor ese no es el gesto. A mí me da igual, porque yo no conozco a la persona, yo no sé si esa persona está así siempre. Pero el cambio, el que lo conoce dirá, uy, esa no es, no, esa no, no, qué fea. ¿De acuerdo? Entonces me capta lo que quiero decir, ¿no? Bien. Ahora vamos a ponernos en el caso de que vamos a hacer el retrato posando. Ya eso es más difícil, ¿no? Yo siempre digo que si Velázquez hubiera conocido la fotografía, no hubiese posado la familia real para él. Igual que supongo yo que la familia real española no ha estado 20 años posando para que Antonio López termine el retrato de la familia real. Es decir, han partido de una fotografía, evidentemente. Ya la fotografía se usa para esto y no tanto el posado del natural. Si quieres mi consejo, pinta del natural. Te salen mejores, infinitamente mejores los retratos. Ahora que ahí ya no puedes calcar, ahí ya no puedes cuadricular, ¿vale? No, bueno. Corramos un estúpido velo. Que sí, que del natural se pinta mucho mejor el retrato, no tiene comparación. Pero bueno, si te atreves. ¿Tú te has fijado cuando alguien te dice, a ver, ponte, que te, a ver, una foto? ¿A qué ponemos cara rara? ¿A que parece que nos tenemos que poner con nuestro mejor gesto para salir bien en la foto? Si al final no nos vamos a gustar. Si al final nos vamos a ver al revés, vamos a decir que feo salió. Pero bueno, es una tendencia natural esa de que cuando tú ves que alguien te va a fotografiar, cambiamos nuestra forma de ser, nuestra cara, nuestra expresión. No somos nosotros. ¿Vale? Pues eso mismo pasa cuando nos ponemos a pintar un retrato de alguien posando para nosotros. ¿Qué es? Imaginaros, yo aquí el caballete, sentado, la modelo allí enfrente o el modelo allí enfrente, y ya cuando me ve el modelo que cojo el este y me pongo así, le digo, a ver, mírame aquí, lo mismo que cuando le va a hacer la fotografía. Como si le fuera a hacer el retrato en 3 segundos, pa, 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 ya está. Se ponen así, ¿vale? Bueno, pues el pintor, sabe el retratista, sabe que ese gesto es el que no debe de captar nunca. Entonces el retratista hace como si estuviese dibujando ya, como si tal, el modelo todavía así, tieso, así, poniendo su mejor expresión, o tratando de poner su mejor expresión, forzado, todo forzado. No, el pintor sabe que cuando pase media hora, ese gesto por el cansancio se va a relajar. Y ese es el momento para empezar a dibujar los rasgos que luego te voy a hablar, que son los pequeños detalles de dibujo que nos van a definir o nos van a permitir conseguir el parecido. Bien, entonces eso es lo que hay que hacer, o yo lo que yo procuro hacer antes de empezar cualquier retrato. Asegurarme de la fotografía, en el caso de la fotografía, o asegurarme antes de empezar a pintar cuando me están posando de que ya el modelo pues ya nos ofrece, nos está ofreciendo su gesto natural, su alma natural. Bien, ahora vamos ya con el tema, diríamos, a la hora de pintar. Hemos visto antes de empezar a pintar. Ahora vamos a ver por lo menos los consejos que yo te doy para cuando estés pintando el retrato, para conseguir eso, el parecido, tener siempre muy presente esto que te voy a comentar. Primero, el gran error de todo aficionado a la pintura cuando se pone a pintar un retrato siempre es el mismo. Claro, es lógico también, porque dicen, ¿qué es el retrato? El retrato son los ojos, la boca, la nariz, la ceja, la oreja ya menos. Todo, cuando yo me pongo aquí en una clase, imagínate que tengo una clase con 10 alumnos, 9 de los 10 hacen lo mismo, el mismo error.
empiezan a pintar siempre, siempre, los ojos, la nariz, la boca. Lo demás, de verdad, que les da exactamente igual. Van al grano directamente. No, están acostumbrados a YouTube. Van al grano directamente. Yo le digo, no. Eso es lo último. ¿Por qué? ¿Te acuerdas de la idea de que el parecido es la impresión visual por el reconocimiento memorístico de una persona? Si no conoce a la persona, ¿cómo va a conseguir el parecido? Si no tiene a esa persona todavía en tu memoria, ¿cómo va a conseguir, diríamos, tener la impresión de lo que está haciendo es correcto? Mira, si nos ponemos a hacer el retrato, hacemos nuestro dibujo, pero a grandes rasgos. Tengo un tutorial publicado, perdona, pero es que me ha venido a la mente. Tengo un tutorial publicado sobre cómo pintar un retrato al óleo deduciendo el color, donde muestro cómo hago el dibujo desde el principio y lo voy explicando. ¿Vale? Y cómo solamente cuando llego a los ojos lo único que hago son dar dos trazos, diríamos, para ubicarlo, eso sí, ¿vale? Eso es lo que se llama el encaje. Yo hago dos trazos y tal, pum, y ubico en la zona las divisiones naturales, las medidas que tomo, las referencias que tomo de las proporciones de la cara y lo marco. Pero ya está. Y ahora me dedico pelo, proporciones de la cara, buscando valoración tonal, buscando un poquito, fijando dónde van las sombras, fijando un poquito dónde van las luces, los tonos en el fondo. Y de vez en cuando hago así, ¡pum! Y doy una pincelada en un ojo, por ejemplo, o en la boca, y hago ¡pum! Y pinto un poquito la comisura y tal, pero no, enseguida me vuelvo otra vez. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy dando tiempo a mi cerebro para que se haga amigo de esa persona, es decir, la llegue a reconocer, se acostumbre a sus facciones, a su sonrisa, a su expresión. Yo no puedo sacar el parecido si antes no tengo un reconocimiento memorístico de esa persona, de ese gesto, de esa expresión, de ese rostro. No puedo. Es lo que decíamos antes, tú no puedes saber si el cuadro de Velázquez, el retrato de Velázquez se parecía al modelo. No conocemos al modelo, no lo puedes saber. Tú, un retrato que tienes en una exposición, si no conoces al retratado, no sabes si se parece al retratado. Luego, entonces, ¿cómo te pones directamente si no conoces a la persona? Si no le has dado todavía tiempo a tu cerebro a conocer a la persona, ¿cómo va a conseguir luego visualmente la impresión de que se parecen? No puedes. Tienes que esperar, tienes que poquito a poco, porque el cerebro no necesita que le diga, a ver, mira, fíjate, ¿eh? ¿Te has quedado con el cante? ¿Eh? No, no, al cerebro no hace falta, es simplemente el cerebro, mientras estás pintando lo demás, mientras está ocupado con otros detalles del cuadro, él solo se va habituando a ese gesto. Y llegará el momento en que una pincelada te diga, es la suya. O te diga, no, esa no es. Mira, ¿sabéis lo que yo muchas veces para saber si he conseguido el parecido, qué es lo que hago? Es curiosísimo, mira, os lo voy a explicar. Yo, imagínate que he seguido eso que os estoy diciendo, ¿no? O sea, que yo no he estado pendiente de los ojos, de la boca y tal, hasta después, hasta a lo mejor a la segunda, tercera sesión del retrato, ¿no? O los dos, tres días. Bueno, pues ya cuando ya creo que lo tengo, ¿sabes lo que hago? Estoy con el cuadro, ¿no? Imagínate que estoy aquí, ¿no? Y hago así, estoy pintando. Y ahora cojo y me doy la vuelta. Y ando unos pasos para adelante, me voy para adelante. Así como 7 u 8 metros, si me da despacio la habitación. Y de pronto hago así, pum, de golpe. Sin mirar la fotografía, ¿eh? Me vuelvo. Es impresionante. ¿Cómo te das la vuelta y de pronto te viene en la mente, se parece o no se parece? Incluso llega a decir,
joder, lo he clavado. O dice, cago en 10, ¿qué le pasa? No es. El recuerdo memorístico que sin darte cuenta ha ido forzando o forjando en tu mente. Para llegar al extremo en que ya reconoce a la persona sin tener que ver la fotografía. Esa es una de las claves fundamentales. Hacedme caso, de verdad. No vayáis a por los ojos, no vayáis a por la boca. Tranquilo. Dadle tiempo al cerebro para que reconozca a la persona. Y cuando la reconozca, verás cómo entonces te lo va a decir. Oye, si lo consigues luego ya o no lo consigues, ya son otros factores, ya es tema de dibujo, ya es tema... Pero por lo menos para que tú sepas si la has captado o no la has captado, si lo has conseguido o no lo has conseguido. Si le falta algo o no le falta nada, ya está conseguido o no está conseguido. ¿De acuerdo entonces con ese asunto? Bien. Reconozcamos a la persona y cuando reconozcamos a la persona, entonces nos fijamos en esos rasgos que son los que definen el parecido. Bien. Ahora, el segundo tema más importante también es el tema, como yo he dicho antes, el parecido, pese a estar sustentado sobre una base sólida, no normal, no, sólida, de dibujo, es decir, de un buen dibujo, el parecido solamente depende de pequeñísimos detalles. A saber, cejas, ojos, boca, nariz. Yo voy a hacer una cosa, porque eso no lo puedo explicar aquí, ¿vale? Os lo tengo que enseñar con imágenes e indicaros dónde son cada cosa. Nos vamos a ir al ordenador y en el ordenador yo voy a poner la voz en off y os voy a explicar todo esto de cuáles son esos pequeños detalles que van a variar la expresión de una persona y que son la clave para conseguir captar eso que dicen otros que es el alma y que yo digo que es el parecido. ¿Vale? Nos vamos al ordenador y vuelvo. Por ejemplo, yo aquí en esta pantalla te voy a presentar a esta chica, ¿vale? Y quiero que te fijes bien en ella, ¿vale? Obsérvala, pelo, ojos, cejas, nariz, boca, ¿vale? Quiero que la observe y estés así un poquito observándola fijamente, tratando de memorizar sus facciones. Bien. Se supone que esta chica es la primera vez que la ve y, por lo tanto, si desaparece, difícilmente la volverás a recordar. Ahora vuelvo a mostrártela. ¿Lo tienes? ¿La has visto? La quitamos. Ahora quiero que me digas esta imagen a qué corresponde. ¿A la primera imagen que te enseñé o a la segunda? ¿O son las dos iguales? A ver, la volvemos a ver y dime, ¿esta fue la primera imagen que viste de la chica o fue la segunda? Pues te habrán parecido exactamente igual. Es más, creerás que ha sido la misma. Y ya te digo yo que no es la misma, son distintas. Vamos a repetir otra vez la experiencia. Te enseño la primera fotografía de ella. Y ahora te enseño la segunda. ¿Ves algún cambio? Fíjate ahora en su expresión. Si está más triste o más contenta. Una y la otra. Evidentemente no podrás ver la diferencia ahora mismo o te resultará casi imposible ver la diferencia entre las dos imágenes porque no tienes memorizada ese rostro. No reconoces aún a esa persona. No sabes si su expresión natural era esta o era esta.
para ti evidentemente parecen ser las mismas, pero ahora observa este detalle. Esta era la primera que te enseñé y esta que superpongo encima es la segunda. ¿A que ahora sí te has dado cuenta de la variación? Mira. Mira en la boca. ¿Ves la comisura de la boca? Está más sonriente, está un poco más seria. Bien, pues esto que acabas de observar son esas pequeñas diferencias que hacen que logremos captar el parecido de una persona siempre y cuando reconozcamos a la persona antes, es decir, conozcamos a la persona antes. Si no la conocemos de nada y nos vamos directamente a lo que yo decía, a dibujar los ojos, la boca, la nariz, las cejas del modelo, como hace el pintor novel, el pintor aficionado, cuando se pone a hacer un retrato, si en vez de eso nos estamos acostumbrando la cara poco a poco a reconocerla y darle tiempo a nuestro cerebro para que reconozca a esa persona, si lo hacemos de la primera forma, nos va a pasar exactamente igual que nos ha pasado viendo estas dos fotografías, que nos daba igual de una forma u otra. No nos fijábamos si estaba más sonriente o más triste. ¿Ves? Ese es un pequeño detalle que quiero que observes. Ahora vamos a hacerlo el mismo ejemplo de otra forma. Observa. Quitamos las imágenes y volvemos a poner las imágenes. ¿Vale? La misma chica. ¿O era esta? ¿Cuál crees que era? ¿Esta? ¿O esta? ¿Es la misma? A ver, obsérvala bien. Aquí hay una pequeña diferencia. Mira, yo quiero ahora que observe este detalle. Fíjate. ¿Esa cara no te resulta como más...? A ver, no, no te lo voy a decir. Compruébalo tú mismo. Fíjate en los ojos. Así como una expresión más sensual. Es la misma chica, ¿no? Se parece igual, ¿no? Pero fíjate como más sensual, ¿no? Mira. ¿A que sí? Pues para que veáis que siendo el dibujo bien, si partimos de que el dibujo es bueno, evidentemente el parecido va a salir por sí solo. Pero no consiste el retrato en lo que es la idea de lo que debe de ser captar el parecido de una persona. No es simplemente que se parezca, sino que sea ella. Lo que es captar el alma, y captar el alma, ¿qué es? Captar la expresión que tiene en el rostro. Más sensual, menos sensual, más alegre, más triste. De esa forma es la única forma que podremos, como aquel que dice, captar el alma, ¿no? Captar la expresión, la tristeza, su forma de ser en definitiva. Eso está por encima, diríamos, de conseguir solo un buen dibujo. Porque en todas las imágenes que has visto, en todas, la chica sigue siendo la misma, ¿vale? Y si fuese su padre la reconocería, y si fuese su hermano también la reconocería. Pero el estado de ánimo, diría su hermano, este es más suyo que este. Porque ella es más sensual y ella, su expresión es esta. A eso es a lo que yo antes me venía a referir. Bien, pues ahora vamos a ver ya en concreto cuáles son los detalles que van a definir esa expresión de la persona, que en definitiva son la ceja, los ojos, la nariz y la boca. Yo te voy a dar unos consejos sobre lo que yo tengo en cuenta a la hora de dibujar o a la hora de pintar estos elementos de la cara, ¿vale? ¿En qué me fijo para conseguir lo más exacto posible reproducir la expresión de esta persona, de la persona en concreto que estoy pintando? Bueno, pues vamos a ver en principio la ceja. Vamos a estudiar un poquito el tema de las cejas.
Mira, uno de los errores más comunes que comete, ¿no?, el aficionado que se pone a hacer por primera vez un retrato es que la ceja, oye, sí, porque el cerebro te lo dice, mira, es una curva. Se representan las cejas siempre como una curva y no es como una curva. Son dos líneas con un punto de inflexión. ¿Vale? Obsérvalo bien y verás en estos ejemplos que estás viendo aquí en la imagen cómo son en realidad dos líneas, ¿vale? Dos líneas rectas, no son curvas. Quizás la única curva que se ve aquí, diríamos más pronunciada, sería la parte de la izquierda, empezando por abajo, la segunda por abajo de la izquierda. Esa es la que veríamos como una curva. Pero si en el modelo nosotros viéramos las cejas así como una curva, las tenemos que representar como rectas. ¿Ves? Nosotros tenemos que descomponer a la hora de realizar retrato, siempre descomponer la curva que podamos ver en las cejas, siempre trazarla con dos rectas, donde vemos perfectamente dónde está el punto de inflexión, es decir, donde se cruzan las dos rectas. Porque ese punto es importantísimo a la hora luego de sacar el parecido. Porque ese punto es el que vamos a tomar nosotros como referencia para ubicarlo con relación al ojo. Fijaros aquí que represento tres líneas en la ceja. Punto de inicio a la izquierda, punto de inflexión y punto de finalizar a la derecha. Esas tres líneas me marcan tanto la anchura, ¿vale?, como dónde está ubicado en concreto el punto de inflexión de la ceja con respecto al ojo. Pero no solo tenemos que observar ese punto, diríamos, de inflexión donde está ubicado con respecto al ojo, sino que también son importantes tener en cuenta estas tres distancias que yo represento en esta imagen con las letras A, B y C. Esas distancias a la hora de dibujar la ceja o teniendo dibujada la ceja a la hora de dibujar el ojo, hay que tenerlas siempre presentes porque serán distintas siempre y en cada rostro. La C, la distancia que hay entre la ceja en ese punto con respecto al ojo, la B un poco más grande y la A un poco más grande. Esas distancias son básicas también, lo mismo que es básico colocar el punto de inflexión de la ceja con respecto al ojo. Así que a que vosotros podríais dibujar un ojo cualquiera en una pizarra o en un papel ahora mismo y parecería un ojo y sería un ojo, ¿vale? Bueno, pues ese mismo ojo es el que va a tratar de dibujar vuestro cerebro si no ponéis atención en esto que os voy a decir ahora, cómo debemos de dibujar los ojos cuando pintamos un retrato. La idea, como os digo, es descomponer en líneas, en vez de curvas, las curvas que nosotros vemos en un ojo, que son tres principalmente. El límite del párpado, que es la parte superior del ojo, la línea superior de lo que es el párpado en sí, donde están, diríamos, las pestañas superiores, y la línea inferior o la línea que separa el globo ocular con el párpado de abajo, ¿vale? Esas tres líneas son fundamentales, pero debemos de saberlas descomponer en rectas. Y eso es lo que os voy a hacer ahora mismo. Mira, fíjate en la línea del límite del párpado, en la parte superior del ojo. Mira, la descompongo en líneas. ¿Ves? Eso es lo que hay que hacer. Esas son las líneas que tenéis que trazar al principio cuando afrontéis el ojo. Luego, una vez que tracéis estas líneas de forma correcta, entonces ya sí buscáis esa curva que estáis viendo. Pero en principio hay que descomponerla en estas líneas. Ahora vamos a descomponer la línea superior, es decir, la línea donde están ubicadas las pestañas. ¿Ves? Lo volvemos a repetir. Eso es lo que tenemos que nosotros que dibujar, no la curva, porque nos saldrá
cualquier curva que nos salga estará bien hecha para nuestro cerebro, nos ordenará continuar y al rato, cuando lo veamos de nuevo, veremos que no se parece absolutamente en nada. Bien, y ahora vamos, por último, a descomponer la línea inferior. ¿Ves? Aquí, antes eran tres para la línea del párpado, el límite del párpado, eran tres igualmente en la línea superior y ahora en la inferior, fijaros que solamente necesitamos dos líneas para trazar esa línea. Otro factor a tener en cuenta que son importantísimos, recuerda que eran pequeñísimos detalles de dibujo, los importantes. Bueno, pues fijaros en estos otros pequeños detalles de dibujo que os quiero yo, por lo menos que yo tengo en cuenta. Sabemos que el ojo tiene la parte del lagrimal y la otra parte extrema contraria al lagrimal. En este caso, los círculos representados a la izquierda y a la derecha de la imagen. Bien, si nosotros trazáramos una línea desde la comisura derecha, de, en este caso, la parte contraria al lagrimal, en una línea horizontal, tendríamos que ir viendo dónde coincide con respecto al iris. Al iris. Y con respecto a la pupila, o sea, la parte redonda del centro del ojo y a la parte redonda de color del ojo. Y ver dónde está ubicado. En este caso, si nos fijamos, si yo hubiese trazado esa línea mentalmente para ver dónde está ubicada esa, diríamos, esa junta del ojo contraria al lagrimal, ¿vale? Bueno, pues para ver dónde está ubicado con respecto al iris, trazo una línea y así lo ubico. Si no trazo esa línea, la puedo colocar más arriba, la puedo colocar más abajo, con lo cual ya perdería mucho el parecido. Igual también para ubicar dónde está el lagrimal con respecto al iris. Esos dos puntos son muy importantes saberlo ubicar con respecto a la pupila y al iris del ojo. Otra cuestión muy importante es saber y buscar y saber representar con las medidas exactas, en este caso, las zonas que yo he señalado como A y como B, lo que llamamos el blanco del ojo. ¿Cuánto blanco es A, es decir, desde el iris al lagrimal, y cuánto blanco hay en B, del iris al otro extremo del ojo, de la comisura del ojo? Son dos factores importantísimos. ¿Por qué? Porque según coloquemos nosotros la cantidad de blanco que hay a la derecha y a la izquierda del iris, nos va a dirigir la mirada del personaje. Vamos a hacer vamos a conseguir que nos mire a nosotros, que mire a la izquierda o que mire a la derecha, o que tenga un estrabismo, es decir, que lo representemos como visco. Esas dos zonas son importantísimas a tener en cuenta, porque hay que representarlas tal y como son. Y por último, un factor también determinante, lo hemos visto al principio con la imagen de esa chica que parecía más sensual, pues simplemente qué cantidad del iris tapa los párpados. Fijaros en el de arriba, cómo tapa un poquito la parte del iris. Y en cambio en el de abajo hay una distancia entre el iris y el párpado y la línea inferior del párpado. ¿De acuerdo? Bueno, pues si no luego nos representamos con exactitud estas distancias, lo que tapa el párpado de arriba y la distancia que hay del iris a la línea del párpado de abajo, tampoco a lo mejor variaremos la expresión del modelo. Vale. Bien, cosas a tener en cuenta con respecto a la nariz. Bueno, pues lo estoy representando aquí en esta fotografía, ¿no? Hay dos partes fundamentales, una que es la parte del tabique nasal, que es la parte superior o intermedia de la nariz, y luego la parte baja, donde está la porrita que decimos nosotros, ¿no? Bien, son también dos factores importantes, tenerlo presente. Pero sobre todo, lo más importante, no te he querido poner aquí otros factores de dibujo ni nada, sino simplemente quiero que recuerde que para pintar la nariz hay que solamente son cambios de color o son cambios de tono, pero no son líneas. Acuérdate de esto, ¿vale?
Es importante conseguir si una nariz es chata, si una nariz es porruda, si una nariz es fina, si una nariz es aguileña. Bueno, pues ahí es donde te tienes que fijar, en estos dos factores para conseguir el parecido de la nariz, los dos factores que tengo representados con los dos círculos aquí en la imagen. Bueno, pues en la boca hay dos cosas fundamentales a la hora de obtener el parecido, diríamos, del personaje. Una que es la línea de la comisura, diríamos, la línea interlabial, ¿no? Y el factor más importante de todos que yo represento en la imagen esta que estás viendo con un círculo es la comisura. La comisura de los labios, la comisura de la boca, es para mí el detalle más importante para captar el estado de ánimo de la persona. ¿Ves? Ya te está imaginando incluso hasta el estado de cómo es la persona, ¿no? Pero mira, aquí en las comisuras fijaros que son totalmente distintas. Nunca hay dos comisuras iguales. Entonces las tenemos que dibujar y representar una a una individualmente. Fijaros qué distinta es la que vemos, la comisura de la derecha, según vemos nosotros en la fotografía, que es totalmente recta, que no tiene al final, salvo un poquito de trazo más oscuro hacia arriba, muy pequeño, y en cambio el de la izquierda es totalmente sinuosa. Va recta, luego baja, luego sube, luego otra vez baja hacia un poquito hacia la izquierda, hacia abajo, ¿vale? Fijaros lo distintas que son. Bueno, pues hay que dibujarlas exactamente como son. Esto es vital. Pero también lo mismo es, acordaros cuando hablábamos del ojo, pues aquí en la boca debemos de hacer exactamente igual con respecto a la línea de la comisura de los labios. Fíjate aquí arriba cómo la hago coincidir esa línea con el labio inferior, con la parte superior del labio inferior. ¿Y dónde entonces, a qué distancia quedan ubicadas las comisuras? Lo importante son las comisuras. Bueno, pues visto esto, nos vamos de nuevo al estudio. ¿Qué te ha parecido? ¿Bien? ¿Te ha gustado? ¿Has visto que son nada? Mira, ahí. Siempre le digo a los alumnos una cosa. ¿Sabéis cuál es el juego de mesa que mejor os puede venir para conseguir el parecido en el retrato? Parece una tontería, pero es genial. ¿Te acuerdas de eso, del juego de los siete errores? Que tiene una imagen y al lado hay otra igual, pero con unas pequeñísimas diferencias. No me he tirado yo ahora haciendo eso. Me encanta. ¿Habéis visto en la fotografía cómo yo enseñaba esa fotografía y os decía, fijaros, ¿no lo veis? Pues si estuvieseis acostumbrados a jugar al juego de las siete diferencias, veríais esas pequeñas diferencias que son fundamentales en el retrato. Yo ha habido veces que cuando hacía eso, que me ponía así de espalda al cuadro, me iba para adelante y luego de pronto miraba para atrás, ¿vale? Y cuando decía, ¿qué le pasa, Dios mío? ¿Qué le pasa? Que no es, que no lo he captado. ¿Sabéis lo que hacía? Me ponía, mira, me tenía que poner, sentado en una silla, así, puesto así, con el cuadro allí enfrente, y cogía y tapaba un ojo. Y ponía la fotografía justo tapando el ojo, para ver solamente que se viera ese ojo y el ojo que yo había pintado. Para ver qué diferencia había entre el ojo de la fotografía y el ojo que yo había pintado. Chicos, son cuestión de milímetros. Y varía. Y varía la expresión. Es nada. Pero solo lo podemos apreciar si estamos acostumbrados a buscar esas pequeñas diferencias entre dos cosas que asemejan ser iguales. Este, ya sabes, no nos va a ayudar para nada. Si nosotros pintamos un ojo, este va a decir, has pintado un ojo, es correcto. Pero nosotros no tenemos que pintar un ojo, tenemos que pintar exactamente ese ojo. Con la misma distancia del párpado de arriba hacia el iris, que la misma distancia del iris hacia abajo, es igual.
la misma distancia de aquí a aquí, de aquí a aquí, la li... Perfecto. Porque si no, no se parecerá. Bueno, chicos, hemos llegado al final de lo que os tenía que decir, de lo que os tenía, de lo que quería transmitiros, para que no estéis dando vueltas por ahí buscando información como locos, buscando cuáles son las claves del parecido. Yo te he dicho lo que yo creo, por lo menos lo que yo hago para conseguir los parecidos. No sé si lo conseguiré, yo creo que sí. De hecho, sabéis que yo no me dedico a exponer por ahí ni de ir de campeonatos, como llamo yo, de pintura. No. Oye, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero yo no. A mí me gusta más la enseñanza y no tanto la exposición, la venta de cuadros. Ahora, eso sí, me enorgullece saber que tengo retratos míos en importantísimas instituciones y que me lo siguen encargando, gracias a Dios. Es decir, que os he dado mi experiencia con respecto a cómo yo o qué es lo que yo me fijo para conseguir, o cuáles son mis herramientas para conseguir el parecido en los retratos. Espero que te sirva para eso, para que no estés dando vueltas por ahí buscando más información. Bueno, sí, por favor, busca, busca, busca. Busca porque yo te puedo haber enseñado esto y otro te puede enseñar mucho más o otra cosa distinta que te vaya mejor. Por favor, aquí. Todo es respetable, cada maestrillo tenemos nuestro librillo, ¿de acuerdo? Y consejos quiero que para ti no tengo, o para mí no tengo, no sé cómo era el refrán. Bueno, chicos, lo vamos a dejar, perdonad que haya sido tan extenso, pero me gusta, ya sabes, explicar las cosas como me gusta explicarlas. Y espero que nos veamos en el próximo vídeo. No se me olvida el vídeo de la elección de la fotografía, que es importante, ¿vale? Y luego hay otro vídeo también que deberíamos de hacer con respecto al retrato, que es muchos errores que se cometen a la hora de la realización del retrato, como puede ser el tema de los fondos, el tema de la ubicación, lo que se llama la composición del cuadro. Unos temillas que te pueden hacer de un buen dibujo, de un buen retrato, una obra pictórica que no tiene ninguna calidad, ¿vale? De eso hablaremos, pero ya sabéis, será en otro vídeo, no sé cuándo, tampoco sé de qué irá, porque no sé si trataremos ese tema o no, pero será pronto, eso seguro. Chicos, de verdad, de corazón, nos vemos, venga, chao.